el puente de Cachoachaca es el último puente que sirve a mano. Los APOS nos han dicho que cada año para cambiar, para que se vea bonito, brillante como puente de oro. Ese puente que Cachoachaca ha sido desde los incas todavía. Es por eso nosotros nos ponemos orgullosos con ese puente que Cachoachaca. Mi nombre es Eleuterio Cuello Tapia. Yo dirijo a la gente. Yo me llamo Victoriano Arizapana. Yo soy el ingeniero constructor. Somos dos machos. Yo del lado de derecha comienzo y de este lado, don Victoriano. Ese puente es natural. Ahí no utilizamos ni clavo ni cemento. Ninguna clase de máquina. Así, jalando nomás con la mano, nomás amarramos. Todos los años siempre hacemos en la segunda semana de junio. El puente está conformado cuatro duros y dos pasamanos. El puente tiene 38 metros. Cada participante tiene que traer 40 brazadas. Obligatoria, ya cosa sabida, justamente alcanza para el puente. Hacemos con escoya, se llama, y cortamos, de ahí cortando, le hacemos secar, secando, chancamos en la piedra para que se ponga un poco suave y después torcemos, remojando con agua. De ahí juntamos la soga y torcemos en la carretera, en la pista. Hacemos el pago toda ella, se pide de los APOS para licencia. Entonces, para comenzar también, esto todavía pagamos a la tierra, entonces ya recién comenzamos. Si no, puede pasar cualquier cosa. Vamos a hacer pasar los duros al frente. Después recién comenzamos a desatar el puente. Después jalamos. Cuando jalamos estaba chuta, chuta, chuta y así jalamos. Por la cuerda nomás yo paso. Es peligroso, es que la gente tiene miedo. No soy nervioso. Si sería nervioso, caería al río. Después ya comenzamos a trenzar. Acabando así, de poco a poco, avanzamos, avanzamos, avanzamos y nos encontramos casi en el medio. Inauguramos siempre cantando, bailando, así inauguramos al final, cuando acabamos. El puente me gusta mucho. Ahorita estoy orgulloso, feliz. Estoy contento para que se cambie. Yo estoy haciendo cerca de 40 años también. Mi abuelo todavía dice tejía. Y después de mi abuelo, mi padre y yo hasta ahorita estoy decidiendo. Para siempre vamos a mantener. Es mi nietito. Va a ser, lo va a enseñar, va a ser también maestro, es tejer el puente. Con este puente nos ponemos orgullosos. Larga ya el puente, que se queda para siempre. South of Mexico City is Xochimilco, known for its famous floating farms, or as the locals call them, chinampas. Thanks, Lucio. You got it. With the help of this farmer and this chef, this man is fighting to keep some of Mexico's oldest farms alive. Meet Lucio. He's one of the co-founders of Yulcan, a nonprofit aimed at preserving the chinampas. The chinampas are these artificial islands built even before the Aztecs. So for us at Yulcan is so important to preserve this culture and this space. The chinampas have some of the most fertile land in all of Mexico. And because of that, some of the best produce in the country is grown there. Los beneficios de este cultivo es de que son naturales. No trae nada de químico. Todo es natural. Principalmente la materia orgánica que se extrae de los canales. This is Noé. He's one of the farmers that works in Xochimilco and still uses the ancient chinampa technique. Muchos nutrientes para las plantas que son de hortalizas y también de flores. Las chinampas al principio es muy difícil porque hay que tener jornaleros, pues lo importante es dinero. Because the farmers lack the money to hire workers, they often leave the chinampas to find better paying jobs in the city.
Lucio knew that the only way to keep the farmers in Sochi Milco was to get the chinampas' fresh produce into restaurants all throughout Mexico City. Enter Jorge Vallejo. I'm the chef and the owner of the restaurant Quintanil in Mexico City. Jorge is considered one of Mexico's top chefs, and his restaurant Quintanil is rated number 6 in Latin America's 50 best restaurants. This guy is the real deal. Yeah, I really wanted to be part of Yolcan because you have to be aware about where the ingredients you work with come from, who grows them, if they are organic or they are at least as natural as possible. It's almost impossible to have as fresh as they have because everything has been taken up from the soil hours, no more than a day. So I think it's very important to not only work with the farmers, but also let them be part of the story. Jorge, along with other Mexican chefs, work with Yolcan to buy the produce from the chinampa farmers and include them into their dishes. We have turkey with different vegetables from the chinampas, tlapique with different leaves that come from the chinampa as well. Yolcan has gone on to partner with 50 more of Mexico's chefs, bringing work back to the farmers and providing hope for the future of the chinampas. We believe that farmers are the caretakers of the land and also of our health. So for us, the chinampa is this symbol of Mexican agriculture. We hope that people will have a glimpse of what Xochimilco used to be more than 800 years ago. Ah, the beautiful game of soccer, or as the rest of the world calls it, football. Football is a difficult game. Like any difficult game, it has difficult moves. But the hardest move of them all is the awe-inspiring, godlike, unparalleled bicycle kick. But the origins of this world-class move are sharply contested between three Latin American countries. So we want to know who invented the bicycle kick. Brazil, Peru, Chile. You see, depending on who you ask, the bicycle kick has three different names and a contested origin story. If you go to Latin America, many people will call this kick La Chilena, which means the Chilean. And it's all because of this guy, Ramón Unzaga. The year is 1914. Popular tradition has it that Unzaga invented the kick in a football match in Chile. The Argentinian press took notice of this spectacular play and decided to dub the move as La Chilena, which means the Chilean. But in Peru, Peruvians will claim the kick was invented in Callao, Peru's largest port. It was the year 1892. Many believe that Achalaco, as Callao locals are known, was the first to try this acrobatic maneuver in a game against British sailors. Cheerio. Some say that Chilean spectators witnessed this move, which Peruvians called La Chalaca, and took it back to Chile. Now, in Brazil, they will give you their own story. Some have suggested that the Brazilian Leonidas da Silva was the first to ever develop what Brazilians call bicicleta. Word is, when Leonidas made the move, the referee was so startled, he didn't know if it was even a legal play. The truth is that it's really hard to pin down the inception of this amazing move. And whether its origins are Chilean, Peruvian, or Brazilian, one thing is for sure. The bicycle kick is truly a Latin American invention. Todo el que empieza a aprender a manejar, lo primero que le gusta es correr. Prefiero comprar un carburador que comprar comida para la casa. En otros países tú dices, no, carreras ilegales en Cuba y todo el mundo piensa que es un Porsche, un Lamborghini, un GTR. Aquí se corre con carro desde el año 30. Mi papá es uno de los más reconocidos en las carreras ilegales. Lore, su hijo, viene siguiendo sus pasos y lo trae adentro en la sangre. En el año 62 se pararon las carreras de carro en Cuba
Gracias a la, o sea, lo que es los clubes, más o menos, hemos ido haciendo actividades competitivas, todo, pidiendo permiso al gobierno, a la policía. Hablar de carrera en Cuba y no mencionar a Piti, no sabe nada que es carrera. Ya llevo más de 16 años con mi carro. Desgraciadamente, desde el 2006, tuve un golpe fuerte que me dio la vida, que me diagnosticaron cáncer. Aunque me sintiera mal, decía que me llevaran a las carreras para yo verla. Y veía las carreras y me sentía bien. Y decía, Piti, no puede ser que se te quiten los dolores. Y yo decía, sí, bro, sin esto yo me muero. Yo soy estudiante de medicina, pero me gustan los carros, tengo dos pasiones, tratar de graduarme y ser médico y también correr carro y seguir la tradición que de mi papá. Aquí tenemos mi carro, que es el que me regaló mi papá por los 15, le están haciendo una modificación. ¿Qué hay que estar haciendo? Y tiene una de las cosas que le dijo, que si para aprender a correr hay que aprender a arreglar el carro. Siempre imaginé que iba a coger ingeniería mecánica. ¿Por qué la medicina? Porque yo quisiera ser el médico en el futuro de él y poderlos curar a él. Las dos cosas se relacionan porque la medicina tienes que picar y arreglar, coser, como mismo haces con los motores. ¿Y piensas tú que después que te hagas médico tendrás tiempo de llevar las dos cosas? Siempre habrá tiempo. Seguro que el día. Vale.